El día de hoy, como ya se mencionó, eh, vamos a hablar sobre la tormenta solar ocurrida el 10 de mayo. ¿Por qué nos preocupan las tormentas solares? Las tormentas solares son explosiones que ocurren en la superficie del Sol que liberan enormes cantidades de luz y también pueden impulsar nubes, como en este caso de esta animación, que en caso de propagarse en dirección hacia la Tierra, interaccionan con el campo magnético de la Tierra, produciendo una perturbación global que se conoce como tormenta geomagnética. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde el Centro Nacional de Información Plataforma México informó que no se han presentado afectaciones importantes en los sistemas de telecomunicaciones, radio, radiocomunicaciones y GPS. Asimismo, los centros de comando y control de las 32 entidades federativas no han informado afectaciones en sus sistemas. Eh, se tienen reportes, sí. De 18 entidades federativas del país, la presencia de auroras boreales. El ciclo solar va a tener su máximo en 2024-2025 y durante estos dos o tres años esperamos que este tipo de fenómenos se repitan. No necesariamente van a pasar por la Tierra. Esta es una tormenta que tuvo una intensidad que no había ocurrido en 20 años, pero tenemos que prepararnos y por eso es tan importante tener datos propios y estar haciendo el análisis para eh, proporcionar la información estratégica para la toma de decisiones.